Agradecido a todo el equipo del Consejo Escolar, a la Jefatura de Inspectores, a la provincia y especialmente a los directivos auxiliares y docentes que hoy abrieron la puerta de la escuela acá en Manzanares para que decenas y cientos de chicos y sus familias puedan comenzar esta etapa tan importante de su vida, que es el inicio de clases, toda esa mochila llena de útiles y de sueños que viene al aula, le tenemos que ir dando nosotros desde la municipalidad y conjunto con todos los adultos, cada vez mejores oportunidades. Si no empezamos a poner a los chicos delante de cualquier problema, que creo que es algo que hace mucho no se estaba haciendo, acá con Nicolás y con el resto de los municipios. Hoy estamos en toda la provincia, estamos intentando desde el Ministerio tener mucha presencia territorial visitando, porque los chicos están primero. Cualquier diferencia, cualquier discusión, cualquier obra que se necesite, la podemos resolver entre los grandes, pero lo que no podemos dejar de lado es que los chicos están delante de cualquier situación porque son el futuro. Así como nosotros les enseñamos a nuestros alumnos, también aprendemos de ellos todos los días. La verdad que el aprendizaje es permanente y es una formación de cada uno de nosotros de manera continua. Al mismo tiempo te cuento que hay muchas escuelas que también están iniciando hoy en el distrito con el compromiso de los docentes, los auxiliares y los equipos directivos acompañando este inicio del ciclo lectivo, ya que nos espera un año de muchos aprendizajes. Así que contentos y felices. La remodelación de la cocina ya se terminó, fue ejecutada durante el verano, que se trabajó la cocina y también parte de sus techos. Y al mismo tiempo, como bien venimos remarcando, trabajar en conjunto con provincia y con la municipalidad para poder llevar adelante los proyectos que tenemos. Ayuda un montón, tenemos un desafío enorme, ya hemos ampliado cerca de 3.000 vacantes en el nivel inicial y en primaria. Y bueno, todo este tema de las ampliaciones en los 9 jardines y en primarias y secundarias están dando espacio también a refuncionalizar edificios que compartían servicios y están siendo cada vez más eficientes. Así que bueno, un desafío enorme, falta mucho por hacer, pero estamos en el buen camino. Con mensaje de estar, de recibir nuestros nenes, de que puedan estar acompañados y que sientan que la escuela está abierta. La verdad que hoy es un día para estar celebrando este paso adelante. Estoy muy agradecido a todos los que lo hicieron posible.